Muy buenas tardes, señoras y señores, desde el Estadio Nuevo Zorrilla de Valladolid, donde dentro de unos minutos va a comenzar el partido correspondiente a la 15ª jornada de Liga que enfrenta al equipo local, al Real Valladolid, con el Sporting de Gijón. Están viendo en estos momentos, mientras posa el equipo de Pucela para los fotógrafos, el equipo del Real Valladolid. Del 1 al 11, los jugadores que saltarán hoy al terreno de juego serán Fenoy en la puerta, número 2 para Torrecilla, 3 para Andri Núa, 4 Jorge, 5 Juan Carlos, 6 para Gail, el número 7 lo va a llevar Pato Yáñez, el número 8 Eusebio, número 9 Minguela, capitán, el número 10 queda para el cañón Aravena y número 11 Duque. Por lo que al Sporting de Gijón respecta, el equipo que presenta Novoa en la tarde de hoy es el siguiente: número 1 y en la puerta naturalmente Ablanedo, con el 2 Orbegozo, con el 3 Cundi, 4 Mino, 5 Jiménez, 6 Esteban, 7 Mesa, 8 Joaquín, 9 Eloy, 10 Jaime y 11 Zurdi. El árbitro será el colegiado del equipo castellano, Soriano Aladrell. En la clasificación actual del campeonato de liga, el Gijón está en el tercer puesto con 19 puntos y 5 positivos. Ha marcado 16 goles y solo ha encajado 9, el equipo que menos goles ha recibido. El Valladolid quinto, 16 puntos, 2 positivos, 25 goles a favor, 19 en contra, a 5 puntos del líder. A tenor de estas cifras, evidentemente el Sporting es el equipo favorito de este partido, es decir, que cuando menos debe llegar al empate, pero esto es la teoría. En fútbol muchísimas veces la teoría no se conjuga en el terreno de juego y entonces los pronósticos fallan con frecuencia. De todas formas, dentro de unos instantes va a dar comienzo el partido y ya sobre la marcha del mismo veremos si los dos equipos responden especialmente al buen juego que han venido desarrollando en el actual campeonato de liga. Ahí vemos a Soriano Aladrell ya a punto de indicar el inicio de este partido. En pantalla Pato Yáñez, el hombre punta del Valladolid, y al parecer el saque de centro inicial va a corresponder al equipo asturiano. Está cayendo un ligerísimo chirimiri en el campo de Nuevo Zorrilla de Valladolid, que presenta una buena entrada pese a ser este el tercer partido de la temporada que transmite Televisión Española en su primera cadena. Recordemos que primero fue el Atlético de Madrid y Real Sociedad, más tarde el Barcelona Real Madrid y ahora este Real Valladolid Sporting de Gijón, a punto ya de comenzar el partido. Empieza el choque, controla el balón el capitán vallisoletano hacia Jorge, que retrasa para Gail. Gail al cerebro, Eusebio, ha resbalado ahí Pato Yáñez y corta tranquilamente Jiménez, que será el líbero del equipo sportinguista, sobre Joaquín. Joaquín para Cundi, Cundi de nuevo a Jiménez. Jiménez abre para Mino, atención a este jugador que está en un gran momento de forma. Mino, número 4, central del Sporting. Es Mesa para Cundi. Cundi abre para Zurdi, en su posición teórica de extremo izquierdo. Cundi de nuevo. Ha cortado ahí bien Andri Núa y el balón sale favorable al Sporting. Soriano Aladrell indica que se pare el juego porque en la portería de Ablanedo ha caído una bengala que ha sido retirada en estos momentos. Ahí tienen en este plano que nos ofrece nuestro realizador Alfonso Gutiérrez de Terán. Y pone el balón en juego el Sporting. Ahí ha cortado Mino, el balón queda para Eusebio. Eusebio sobre Aravena, Aravena sobre Jorge. Ha cortado ahí Jiménez.
Balón para Mesa, que abre de nuevo a su derecha, demasiado largo, no pudo controlar Orbegozo, y el balón que sale para que lo juegue el Real Valladolid. Por mediación de su lateral izquierdo, un hombre del Valladolid, promesas, Juan Carlos. Juan Carlos para el Andrinua, el jugador que hace las funciones de líbero en este equipo que prepara Vicente Cantatore. Es Gail, Torrecilla con el balón, Duque. Y fuera de juego posicional indicado por Soriano Aladrén, del delantero del equipo del Valladolid. Con respecto a las alineaciones habituales de los últimos partidos, se registran dos bajas, una por bando. En el Valladolid no puede jugar Víctor, el hombre en punta, hombre que ha conseguido hasta ahora 5 goles en lo que va de campeonato. Recordemos que esta es la 15ª jornada y Víctor no puede jugar hoy por acumulación de amonestaciones. Por otra parte, Espinosa también está ausente, el lateral derecho del Sporting, a causa de una lesión muscular, y su puesto lo ocupa el exjugador de la Real Sociedad, Orbegozo. Acortado y bien Joaquín. Se lleva el balón controlado Mesa, abre a la derecha para Eloy. El inteligente punta del Sporting. Y balón para Juan Carlos, que se va bien jugando de nuevo para Andrinua, que retrasa a su portero Fenoy. Fenoy para Eusebio. Ahí está Minguela, abriendo largo para Pato Yáñez, que no llega a ese balón. Es Kundi quien conduce al esférico. Joaquín. Kundi de nuevo. Ahí está Jaime, recuperó para el Valladolid Minguela. Conduce el balón Yáñez y falta del jugador del Sporting, Orbegozo precisamente. Minguela en juego. Recibe de nuevo, ha cortado Mino. Mino abre para el número. Ha retrasado Kundi, Kundi para Ablanedo. Joaquín con el balón. Todos los ataques del Sporting pasan mayoritariamente por los pies de este jugador. Orbegozo para Mesa. Ha cortado Jorge. Gail. Es Duque quien controla. El Valladolid en estos primeros compases de juego está dejando tan solo en punta a Yáñez. Recupera para el Sporting Joaquín. Jaime. Aquí de nuevo, organizando el ataque asturiano. Excelente pase de Joaquín. Atención, Eloy en la primera ocasión del partido. Al final un gran chut de Zurdi, bien rechazado por el guardameta Fenoy en primera ocasión del partido, cuando se cumple exactamente el minuto 6 de juego. Ahí ven la repetición de esa jugada. Juega Mesa para Sporting. Kundi. Y cortó Eusebio. Joaquín de nuevo y pelota para Pato Yáñez.
Yáñez y cortó Joaquín de nuevo. Minguella para Yáñez. Ha entrado en falta Cundi, falta que ha señalado Soriano a Ledren. Y hacia el balón se encamina Cañón Maravilla, llamado precisamente así Cañón por la potencia terrible de su disparo. Y en una distancia, no es que esté, como ven ustedes en sus pantallas, el balón muy centrado en esta toma con relación al marco, pero Aravena tiene un disparo considerable desde esta distancia. Está pidiendo la distancia. Aravena disparó a Blanes. Orbegozo para Joaquín. Joaquín para Jaime. Orbegozo. Mino. Orbegozo. Mesa. Cortó bien esa jugada Juan Carlos, en balón que pretendía jugar Jaime. Conduce ahora el esférico Jorge sobre Duque. Y finalmente es Joaquín quien juega por el Sporting. El Sporting, no hace falta decirlo, juega con su habitual atuendo, camiseta blanquirroja y pantalón azul con medias rojas. Y también el Valladolid luce su habitual indumentaria blanquivioleta, pantalón y medias de color blanco. Es Mesa para Jaime, que está situado en la derecha en estos primeros compases de juego. De nuevo Mesa. Mesa para Eloy, pero no llegó al pase de su compañero. 9 minutos y medio de juego y el control del partido y la iniciativa por el momento es del Sporting de Gijón. El Valladolid no quiere arriesgar, a pesar de que juega en casa, quizá posteriormente en el contragolpe tenga guardadas sus bazas, pero por el momento el que está tomando la iniciativa del partido, el que la tiene prácticamente, es el equipo asturiano. Y severo marcaje sobre Yáñez, Jorge y Aravena. Son esos tres nombres, son tres pilares básicos en el esquema que prepara Cantatore. Y además, como decía nuestro compañero Rafael Marichalar, ambos equipos juegan perfectamente al contragolpe. Tienen dos puntas, una formando precisamente Pato Yáñez en el equipo local y Eloy en el equipo visitante, que saben jugar muy bien al contragolpe. Es Mesa. Joaquín. Del Minguella para Jaime. Jaime para Mesa, en posición de extremo. Se le fue. Saque de puerta favorable al equipo local. Ahí tienen a Mesa con el número 7. Está jugando ahora de falso extremo derecho en estos primeros compases de juego. Recordemos que en las dos últimas temporadas los resultados en los partidos Real Valladolid y Sporting de Gijón fueron en el año pasado, en la temporada 84-85, en el 7 de abril del 85, del presente año, precisamente 0-0, y en la anterior, en la temporada 83-84, ganó el Valladolid por 2-0. Minguella para Antinua. Ahí está el número 11, Duque, el sustituto hoy de Víctor. Mientras Yáñez andaba buscando ya espacio libre, pero se encuentra bien sujetado hasta el momento por la defensa de Sporting. Juega Mino sobre Joaquín de nuevo. Mino para Cundi.
Jorge. Sobre Jorge está Jaime. Y balón para Ellane. Ese talón, ese taconazo no le ha salido del todo bien. Y balón del Sporting para Mesa. Mesa la juega con su compañero Jaime. Recupera Zurdi. Minguela. Saliendo el Valladolid al contraataque, pero ese pase no adivinó bien la intención. No se entendieron ahora Minguela y Pato Yáñez. El Valladolid, ahí tienen a Pato Yáñez, hombre que en estos minutos de juego de la primera mitad que llevamos es el único punta realmente nato del equipo blanquivioleta. Orbegozo. Joaquín. Mesa. Abre a la izquierda, se desdobla como ven Cundi. Es Esteban quien lleva el balón. Jiménez, sobre Mesa. Capitán del Sporting, Cundi, para Joaquín. Mesa, triangulando bien. Pero el árbitro Soriano Aladrena ha indicado fuera de juego del equipo asturiano. Es Juan Carlos por la banda izquierda. Pepín. Perdón, Jorge. Pueden ver, por el momento están muy encima los jugadores. Es difícil encontrar una zona por donde mover el balón. Lo controla Minguela y cortó Joaquín. Tal juego en una fase de tanteo, podríamos decirlo así, porque los jugadores todavía no están del todo situados en el campo y la presión es fuerte. Ahora que juega es el Valladolid y se revolvió bien, aunque el chut le salía alto, Duque, el hombre que tienen ahora en pantalla, el sustituto de Víctor, el goleador de esta temporada en el Real Valladolid. Ablanedo, el portero menos goleado de la división de honor hasta el momento, cuando llevamos exactamente 15 minutos de juego. Mino, largo, más allá del medio campo, controla Zurdi. Corre con el balón Esteban, se hace con él momentáneamente, pero cortó bien. El Valladolid, de nuevo Jorge con el balón, número 4, uno de los armadores del juego vallisoletano. Recordemos que el Valladolid tiene una media que hoy está compuesta por 4 jugadores. Eusebio, que es el cerebro de la selección sub-21, que con Jorge y Minguela y Aravena forman ese cuarteto central. Tanto Eusebio como Jorge hacen labores muy móviles en esta zona ancha del campo. Minguela hace de pivote central, por decirlo tácticamente, y Aravena es el encargado de buscar la suerte de las faltas. Y es él quien controla el balón. Chutazo, se fue fuera. Decíamos que Aravena no pierde ripio ni ocasión para lanzar sus chutes desde distancia, cosa poco habitual. Vemos la repetición de esta jugada. Cosa poco habitual, decíamos, en el fútbol español. Y en vivo lleva el balón el Sporting. Cortó ahí bien Juan Carlos para Minguela. Minguela juega por la derecha, Pato Yáñez ante el Cundi. Y parece que paulatinamente, mientras se señala esta falta, el Valladolid se va sacando el dominio
del Sporting en esos primeros minutos de juego. Vemos la repetición de esa acción punible de Cundi sobre Pato Yáñez, señalada con falta por el colegiado Soriano Aladrín. Efectivamente, el Valladolid está consiguiendo salir de esa red que le ha tendido el Sporting en el centro del campo y que ha sido la tónica hasta ahora del encuentro, el control del juego en esa zona por el equipo asturiano. Pero empieza a funcionar el contraataque del equipo vallisoletano. Cuando hay otra bengala sobre el terreno de juego. Mala costumbre esta, la de los aficionados. Precisamente Ablanedo tiene detrás a toda la hinchada juvenil del equipo local y también algunos seguidores del Sporting. Y el campo reprueba esta acción de la muchachada seguidora del equipo local. Aravena de nuevo, y cada vez que Aravena está ahí con la pelota hay que pensar en peligro de gol. Vean qué humareda más espesa se ha formado por esa bengala. En esa toma lateral lo apreciamos perfectamente. Y a punto ya Aravena para lanzar ese castigo. El segundo en este partido desde la misma posición. Se fue fuera, pero Lai sonó en los graderíos, que naturalmente cada vez que Aravena pone el balón en juego en una falta directa esperan una ocasión de peligro. El Valladolid muchas veces, y su entrenador aprovecha la facultad de este jugador, Vicente Cantatore, sabe buscar la falta desde esta distancia. Cortó Jiménez para Sporting. Juan Carlos Minguela abriendo para Jorge. Minguela, esta Torrecilla. El Pato y su inseparable por el momento Cundi. Y raseando el balón el equipo de casa. Es Minguela de nuevo. Cortó Zurdi. Falta que ha señalado el colegiado en esta acción del hoy, precisamente. Mueve el balón, cortó Orbegozo, Jiménez, Jiménez para Jaime, Jaime buscaba Joaquín, pero cortó bien Andrinua, muy sobrio, Duque para Minguela. Minguela para Eusebio, el auténtico armador del juego vallisoletano. Minguela. Buscando el lateral, se lleva el balón Aravena. Aravena al centro, no hay nadie para ese remate posible. Recupera para Sporting Zurdi. Vemos ahí a Aravena con el número 10. Cundi de nuevo. Jiménez, Mino, Orbegozo. Orbegozo busca el desmarque de sus compañeros, cortó perfectamente Jorge. Y no hay ningún compañero de Jorge para recoger ese pase. Jiménez. Fuera del juego, indicó. Bien, y recordemos que hoy se jugaban también dos partidos de esta primera división de liga, correspondientes también a la 15ª jornada, y los resultados han sido estos. En San Mamés, Atlético de Bilbao 3, Racing de Santander 0, y en el Bernabéu de Madrid, Real Madrid 4, Celta de Vigo 0. Vemos la acción de Yáñez y la entrada de Orbegozo por la punta izquierda. Y en vivo, falta que señala Soriano Aladrén por una entrada de Orbegozo.
Ahí vemos a Bladenedo situando a sus defensores. Aravena, que ha situado el balón como si se tratara de un balón de rugby, para colocarlo entre palos con esmero, y lanza, ha dado en su compañero Jorge Minguela. Y contraataque del Sporting. Por medio de Esteban. Se llevó el balón Jorge. El terreno, como pueden apreciar, se encuentra un tanto resbaladizo. Ha caído bastante lluvia. No mucha, pero sí incesantemente durante las últimas horas previas a este partido. Marró el pase ahí Eusebio. Y pese a la carrera, Torrecilla no puede evitar que salga el esférico fuera. El partido ha entrado en una fase en que manda de forma clara el Valladolid, aunque al llegar al área del Gijón, ahí pierde la pelota y no culmina las acciones que previamente organiza desde atrás. El encuentro ahora tiene color vallisoletano, pero el Sporting de Gijón, atención, está dando pruebas perfectas de repliegue y es un equipo muy difícil de ser sobrepasado en sus líneas de atrás. Este va a ser el grave problema para el Valladolid. Así es. Ambos equipos dominan perfectamente el contragolpe. El Sporting es el equipo, y por algo será, menos batido de esta liga. Y el Valladolid tendrá que esforzarse para llegar con peligro a la puerta de Ablanedo, que es quien recoge en estos momentos el balón. Cortó Juan Carlos. Ahí está Esteban por Sporting. Se zafa bien de Duque. Jiménez. Mesa para Cundi. Pero ahí está Torrecilla atento. Eusebio de nuevo para Minguela, siempre como pivote central de la línea media. Buena combinación ahora de Aravena con Duque. Cortó estupendamente para Sporting ese peligro Orbegozo. Ahora el Pato Yáñez está buscando la entrada por la banda izquierda del ataque propio y se encarga de sujetarle en esa zona Orbegozo. Aravena. Entró Mino por detrás. Toca Eusebio para Yáñez. Cortó Joaquín. Y balón finalmente en poder de Ablanedo. Falta sobre Zurdi. Cuando llevamos exactamente 25 minutos de esta primera mitad. Esta es la repetición de la acción cuando vemos a Eusebio, precisamente, y la caída de Minguela con Zurdi. En vivo, Mesa, por la banda izquierda. Se va solo Mesa, centro hacia atrás. ¡Qué ocasión de gol han tenido Eloy primero y Jaime después! Pero todavía colea el balón, centra Joaquín y rechazó bien Andrinua. Cundi para Jiménez. ¡Qué ocasión en ese pase de la muerte al que no llegaron ni Eloy ni Jaime! De nuevo el Sporting a la carga. Centro que corta bien en principio Andrinua. Va a poner el balón en juego el Sporting por mediación de Cundi, buscando a Eloy, que recibe Zurdi. Cundi de nuevo. Ahí está Eloy. Seguro Andrinua en el corte. Eusebio para Minguela. Minguela muy bien ha visto la situación de Jorge, pero cortó atento Orbegozo. De nuevo el Valladolid en acción. Pato Yáñez. Rebotó finalmente el balón en precisamente el chileno Yáñez.
y sacará el Sporting. Joaquín, para Mesa. Mesa buscando a Jaime, apoyando a Orbegozo, que recibe, no pudo controlar. Sí, Juan Carlos, que dejó para Jorge. Gail, Eusebio, poco apagado hasta ahora. Buena apertura de Eusebio para Duque. Duque ensaya el disparo. Fuera. Finalmente ese balón impulsado por Eusebio se fue fuera en esta buena ocasión del Valladolid cuando se cumple los 27 minutos de juego y tienen en pantalla la repetición de esta última jugada de juego. Más allá casi cortó Minguela, recupera Jiménez para Sporting, Minguela de nuevo. Balón para Mesa. Mesa sobre Eloy, se fue largo ese balón y Torrecilla sobre Eusebio. Eusebio que controla bien el esférico para Pato Yáñez que ha vuelto a resbalar. Jiménez. Es Cundi, Cundi para Esteban. Esteban busca la pared con Eloy. Eloy para Zurdi. Centra largo Zurdi. Ha visto muy bien la posición de su compañero Jaime, a quien ven ahora en pantalla retornando a su posición en el centro del campo. La repetición de esta jugada. El remate de Jaime. Alto. El guardameta Fenoy pone el balón en juego, rechaza a Mino. Aravena intenta jugarlo. Cortó bien Jiménez para Sporting y Joaquín rasea, coloca el balón en el suelo para Mesa. Era Jaime. Se va Jorge por la banda. Orbegozo sobre Joaquín. No se entendieron allí Mesa y Jaime. Rápidamente. 30 minutos se cumplen ahora de juego de esta primera mitad cuando conduce el balón Eloy. Cortó Juan Carlos, Minguela armando el juego de ataque de Valladolid. Fuera de juego indicado por el colegiado, venía precisamente, y bien indicado, aunque proteste, Eloy venía precisamente tras la zaga del equipo local. Dominado totalmente el partido por el Valladolid después de los primeros 15 minutos de juego y a pesar de que sus extranjeros Aravena y Yáñez no están jugando bien como tampoco lo han hecho en los últimos encuentros, parece que después de disputar con Chile la fase de clasificación para la Copa del Mundo de 1986, estos dos jugadores se han dejado en tierras americanas parte de su calidad y también de sus fuerzas. Y recordemos también que este partido es un tanto especial para ambos equipos que están atravesando un ligero bache en su nivel de juego. Ambos han sido eliminados de la Copa del Rey y en la última jornada de Liga el Valladolid perdió en terreno celtiña por 3-2, mientras el Gijón tropezaba en casa con el Cádiz con empate a 2 final. En la Copa del Rey, Sporting sorpresivamente cayó ante el Tenerife, mientras el Rayo Vallecano podía con el Valladolid. Salió fuera, según indica el Linier, y balón que pondrá en juego Valladolid. Por medio de Juan Carlos. Estamos viendo en la banda precisamente cómo se cambian los tacos, suponemos,
o si no las botas, que casi le va a resultar más fácil Pato Yáñez, que ha resbalado en tres o cuatro ocasiones. Y en vivo, falta que señala al colegiado, favorable al Valladolid. Es Aravena quien lleva el esférico. Y Ablanedo situando a sus compañeros. Y cortó Mino. Y se produce el primer saque de esquina de este partido favorable al equipo de casa, al Real Valladolid. Se encamina hacia la banda para efectuar el lanzamiento Duque. El árbitro está indicando a Eloy que se retire. Duque efectúa el lanzamiento. Cortó Joaquín. Joaquín para Zurdi. Zurdi con Eloy. Y atención porque atacan cuatro jugadores de Sporting por dos del Valladolid. De demasiado largo se le fue ese balón que pretendía pasar Joaquín sobre Zurdi. Y que ahora obra en poder del portero Fenoy. Gail. Se retrasa Eusebio para armar el juego de ataque del equipo local. Minguela. Para Juan Carlos. Está demostrando el Sporting ser un equipo muy disciplinado. Está muy encima de las acciones del Valladolid. Y controla el esférico por la banda izquierda, Mesa. Demasiado largo para Eloy. Al cruce, Gail. Está pidiendo permiso del colegiado Yáñez para entrar de nuevo en el terreno de juego. Ya con nuevas botas. Y no pudo controlar Torrecilla. Vemos ahí a Soriano Aladrén departiendo con Yáñez. Y como no tiene nada especial en los tacos, pues vuelve a entrar en el terreno de juego. Es un poco absurdo estas medidas arbitrales, sobre todo cuando hay un juez de línea que puede estar atento a lo que ocurre, pero vamos, no creemos que ningún jugador que abandone obligadamente el terreno de juego vaya a hacer alguna cosa especial para retornar al mismo, que lo debería hacer sin permiso de ningún tipo. Ahí están las botas de tacos muy cortos que llevaba Pato Yáñez en un primerísimo plano. Y Ablanedo que pone el balón en juego. Salta Juan Carlos con Jaime. Cortó Mesa. Mesa busca a Eloy. Sobre Eloy, Andri Nuba. Eloy de nuevo y paró Fenoy. Joaquín para Mesa. Mesa abre. Es Jaime. Nuevamente se llevó ese balón Juan Carlos, un hombre joven de 21 años del Valladolid Promesas, que este año se ha incorporado y con éxito al primer equipo de Pucela. Balón suelto para Orbegozo, que retrasa Jiménez. Orbegozo de nuevo, Mesa, Joaquín. Todo el juego de ataque pasa por Joaquín. Mesa. Demasiado largo, cortó fácil Gail, sin complicarse. Minguela para Juan Carlos. Elude bien la entrada de Eloy. De nuevo Andri Nuba y Eusebio, el Joaquín del Valladolid, el hombre que arma todo el juego de ataque, aunque por ahora esté un poco deslucido. Solo lo hemos visto un buen pase, una buena apertura sobre Yáñez, que no llegó. Y es Jiménez quien pasa el balón a Joaquín. Pinta Joaquín y envía el esférico a Cundi. Joaquín. Cortó
Valladolid y lleva el balón Yáñez. Señala el linier de ese lado ante la perplejidad de Yáñez, del número 7 que ven en sus pantallas. Saque favorable al Sporting. Jiménez. En esta ocasión conduce el juego Esteban. De nuevo Jiménez. Está indicando a sus hombres punta que busquen el desmarque, pero no es tan fácil. De nuevo Esteban. Esteban abre para Zurdi. Zurdi busca jugada de penetración. Se internó bien. Y qué ocasión, no le dio bien el hoy al esférico. Cuando se cumplen 37 minutos de juego. Ahí vemos la repetición, no pudo empalmar bien ese centro envenenado de Zurdi. Eloy, vean ahí como no puede empalmar bien. Y ya en vivo, de nuevo ataque del Valladolid por la banda derecha. Es Eusebio. Y le ha hecho falta el jugador del Sporting. Era el número 6, Esteban. Y cómo no, Ablanedo situando a sus defensas y Aravena buscando la posibilidad de crear peligro. Cuatro hombres del Valladolid prestos al remate. Mientras Soriano Aladren va retrasando la barrera hasta su situación normal. Rechazó con la cabeza Cundi. Falta, indicado. Esa obstrucción de Yáñez a Cundi. Y de nuevo Joaquín. Joaquín buscando a Loy. Con él Andrinúa. Y Fenoy finalmente. Jorge sobre Juan Carlos, que lleva el balón. Duque para Minguela. Minguela no pudo pasar a la derecha como era su intención. El Sorbe 12 que jugaba. Ahora Esteban conduce el esférico. Cuando se cumplen precisamente los 40 minutos de juego de esta primera mitad. Recordemos de nuevo, Real Valladolid 0, Sporting de Gijón 0. Y Soriano Aladren, que indica que se saque de banda, que no era falta esa acción de Mino sobre Yáñez, que vemos de nuevo repetida. Cortó Mino antes de entrar al choque. De nuevo en vivo, Minguela. Eusebio, pero vio bien la intención Joaquín. Mesa. Y falta de Aravena. Orbegozo. Para Mesa, se le fue. Se le fue el balón a Mesa y será Juan Carlos quien lo ponga en juego para el equipo de Valladolid, el equipo que prepara Vicente Cantatore. Equipo hasta ahora que está siendo la revelación de la liga. Recordemos que ocupa la quinta posición con 16 puntos y 2 positivos, mientras el Sporting es tercero con 19 puntos y 5 positivos, a 2 del líder Real Madrid, que tiene 21 y 7 positivos. Mesa abre para Orbegozo, que se desdobla en ataque. Cortó Andrinúa, Aravena. Eusebio. Ahí está
poco protestado, aunque era un claro fuera de juego. Un poco protestado, decíamos, por la parroquia que se ha citado hoy en el campo Nuevo Zorrilla, que presenta una buena entrada pese a que el partido se está dando en directo por esta primera cadena de televisión. Se le fue de nuevo el balón a Mesa. Andrinúa, Gail. Para Torrecilla, Torrecilla rápidamente al primer toque buscando a su compañero, cortó Jiménez. Y de nuevo Torrecilla el encargado de poner el balón en juego. Era Eusebio quien intentaba esa penetración por la banda derecha. Recibe Eusebio con el Cundi. Eusebio para Juan Carlos, buscando el desmarque por la izquierda. Penetración y buen centro, sin agobios, bloqueado por Ablanedo. A 2 minutos de finalizar el primer tiempo, el encuentro ha entrado en una fase donde el Valladolid está jugando a ganar y el Sporting a no perder, a no encajar ningún tanto. Nos tememos que en el segundo tiempo esto se acentúe y se convierta en un asedio del Valladolid sobre el área asturiana. El Sporting quiere puntuar en el nuevo estadio de Zorrilla y hasta el momento lo está consiguiendo. El partido no es en rico y un remate porque ambos equipos lo han efectuado en contadas ocasiones. Y ahí está esa jugada. Fenoy a pies de Jaime, que pretendía jugar en el centro. Sin embargo, las dos ocasiones más claras de gol han estado en el lado asturiano. Pese a lo cual, el marcador a 1 minuto de finalizar el primer tiempo está 0-0, como empezó. Y no le falta razón a nuestro compañero Rafael Marichalá. Recordemos que hasta ahora el Sporting ha ganado 2 veces fuera de su terreno del Molinón. Y ese balón que cabeceó Aravena y sacó bien, perdón, Duque, era el número 11 y sacó bien sin complicarse la vida a Blanedo a córner. Decíamos que el Sporting ha ganado 2 partidos lejos del Molinón y ha empatado 4. Tan solo ha perdido 1 en terreno del Barcelona. Fuera de casa el Sporting ha marcado, atención, 6 goles y ha recibido tan solo 5. Zapatazo de Duque, balón suelto, se fue fuera por poco ese balón mientras vemos a Minguella y el árbitro acaba, vemos la repetición de esta jugada cuando Soriano Aladrén ha indicado ya el final de esta primera mitad, a la que se llega con resultado de empate a 0 entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón. Vamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Suponemos, como decía Rafael Marichalar, que el Valladolid va a seguir presionando sobre la puerta de Ablanedo y el equipo del Sporting, que se cierra perfectamente atrás, y recordamos de nuevo que es el equipo menos goleado de primera división, buscará por vía de algún lanzamiento quizá de Joaquín sobre Eloy el contraataque que le suponga una oportunidad de peligro. Hasta el momento el encuentro ha sido... Los jugadores del Sporting al terreno de juego, vemos a Mesa, a Cundi, y está Jaime con el 10, Mino con el 4. Hay quien de espaldas a Orbegozo, a Blanedo, dirigiéndose hacia la portería. Y todavía no ha hecho su aparición en el terreno de juego para empezar esta segunda mitad el equipo de casa, el Valladolid. Continúa el empate a 0 inicial. Y en pantalla tenemos a Eloy, uno de los hombres revelación de esta temporada. Jovencísimo. Ahí está Joaquín. Y ningún cambio en las filas asturianas.
adaptando un poco tácticamente el partido. El Sporting está haciendo un buen partido, ya diríamos que en su línea habitual de contención, dispuesto siempre a lanzar un contraataque que busque la velocidad, la punta de velocidad que tiene el hoy, con los lanzamientos largos de Joaquín, el número 8. Y vemos ahora cómo van saliendo los jugadores del Valladolid, que por el momento tampoco han hecho ningún cambio. Vemos ahí a la hinchada que está justo ahora tras la portería que va a ocupar Fenoy, el guardameta. Ahí está Aravena, el otro chileno del Real Valladolid. Y el colegiado Soriano Aladrén del Colegio Castellano, que ha tenido una buena labor en esta primera mitad de juego, en los primeros 45 minutos. Ya sin más dilación se va a poner el balón en juego, lo hará esta vez el Sporting en la segunda mitad. Ahí están Mesa y Eloy, con el colegiado al fondo. Y sin cambios en ninguno de los dos equipos, se inicia ahora, en este exacto momento, la segunda mitad de este partido. Continúa el 0-0 entre el Valladolid y el Sporting de Gijón. Minguella. Minguella Duque. Y ahora es Jorge quien lleva el esférico. Eusebio. Cortó Mino. Minguella de nuevo. Torrecilla. Pato. Torrecilla, que centra, cortó providencialmente Mino porque entraba como una bala Duque tras él. Mino, ahí le tienen, envió a córner ese balón peligrosísimo al que estaba muy atento Duque tras él. Y como ya es habitual en este partido, va a ser Duque quien efectúe el lanzamiento. Rechaza con la cabeza Minguella. Aravena, no pudo rematar Minguella. Es Duque. Mesa. Buscaba Mesa Eloy, pero ahí estaba Juan Carlos para eludir la acción y dejar que el balón saliera fuera del terreno de juego. Eusebio para Duque. Duque a Minguella. Juan Carlos. De nuevo Eusebio por la banda izquierda. Yáñez para Vena. Y se lleva finalmente, aunque sale a córner, el balón impulsado en última instancia por Zurdi. De nuevo que lanzará Duque. Cortó Jiménez. Celoy. Retrasa Torrecilla a Juan Carlos. Torrecilla de nuevo. Yáñez. Ha cortado Torrecilla y balón para Eusebio, que juega con Jorge. Jorge lanza largo para Pato Yáñez, perseguido por Cundi. Se va bien Yáñez, entran y tras el balón al que llega y se le fue. Se le fue el esférico a Aravena. Hay tres jugadores del Sporting de Gijón calentando en la banda: Tino, Llabrés y Quini. Por lo tanto, esto hace prever
que el entrenador asturiano Novoa se dispone a hacer algún cambio. Ha indicado el colegiado falta en esa acción de Jaime. Falta favorable al Valladolid. Es Minguella quien se encuentra junto al balón, lo lanza para Aravena. Aravena Juan Carlos, que fuerza el córner en esa acción en caída junto a Jiménez. Qué bien está jugando Juan Carlos. Es un chico muy joven, tiene un gran futuro, pero apura demasiado la jugada. Es muchas veces bonito en fútbol, pero a veces se pierde el control de la pelota. De todas formas, es uno de los hombres destacados de este encuentro. Lanzó Aravena y cortó Jiménez. Eloy con Minguella. Los dos números 9. Al parecer se ha lastimado Eloy. Jorge. Ya se ha recuperado Eloy. Zurdi. Y falta en esa entrada de Minguella. Ahí vemos a Zurdi caído. La repetición de esta acción que ha concluido en falta, vemos como carga Minguella a Zurdi. Cuando se cumple ahora mismo el minuto 5 de juego de esta segunda mitad. Y el segundo tiempo tiene las características que habíamos previsto, es decir, el Sporting defendiendo y el Valladolid siempre atacando, pero sin remate. Y así va a ser difícil que llegue a la victoria. Se le fue el balón a Zurdi. Y quien lo lleva ahora es el portero, el veterano portero del equipo vallisoletano, Fenoy. Jorge. Para Minguella. Minguella sobre Gail. Gael también es un buen goleador del equipo en esta temporada, gracias a los lanzamientos de penalti precisamente. Convirtió 2 ante el Madrid y 1 en el partido contra el Celta. Y controla Joaquín, que lanza a Orbegozo. Orbegozo continúa el juego para Zurdi. Zurdi se va bien, se iba bien de Gael, que ha cometido falta. Falta muy centrada. Ahí vemos la repetición de esta jugada, como Zurdi se va perfectamente de Gael y este le entra en falta. Junto al balón vemos a Esteban, a Cundi, al capitán. Fenoy está situando a su barrera y veíamos también a Joaquín. Ahí era Joaquín y Cundi. Cundi finalmente y Fenoy a córner para no complicarse más. La repetición de esta acción en otra toma lateral. El balón impulsado por Cundi y como Fenoy lo despeja a córner. Y ya en vivo. Falta cometida por Eusebio sobre el número 6 del Sporting, Esteban. Va a ser Zurdi quien lance la falta. Fenoy, remató Jaime y el balón ahora en poder de Joaquín. Jiménez buscando a sus compañeros de ataque, cortó Minguella para Juan Carlos. Juan Carlos busca la penetración y el desdoblamiento, ahí está de Jorge. Jorge centra y corta enviando el balón a córner
el hombre libre de la zaga asturiana, Jiménez. Y hacia la esquina se encamina Duque, el teórico extremo izquierda del equipo local. Ahí vemos a Yáñez, Aravena. El punto de ataque, lanza Duque, bastante abierto para Yáñez. Se le va largo. De tacón Yáñez sobre Torrecilla. En serio. Para Minguela. El Sporting ahora muy replegado. Minguela para Andri Nueva. Está el Sporting, todo el Sporting concentrado en menos de 40 metros de terreno. Cortó Esteban. Joaquín. Jaime. Joaquín. Y fuera de banda favorable en esta acción entre Joaquín y Minguela. Perdón, sí, era Minguela, el capitán del Valladolid. Fuera de banda, decíamos, favorable al Sporting de Gijón. Ahí está Jaime con el número 10. Zurdi. Mino. Esteban. Para Eloy. Eloy busca a Kundi. Y cortó Gail por bajo. Y el Sporting va a efectuar en estos momentos su primera sustitución. Se va a retirar del terreno de juego este hombre que tiene en pantalla, Mesa. Y va a entrar en su sustitución Tino con el número 12. Se cumple exactamente el minuto casi 11 de esta segunda mitad. Ahí tenían con el número 12 a Tino sustituyendo a Mesa. Eloy. Y Torrecilla a Corvo. El córner lo va a lanzar Eloy. Ha cortado Minguela. Es Esteban. Regozo. Turdi. Mino. Largo buscando a Eloy. Corta Torrecilla. Y fuera de banda para el Sporting, que se está sacudiendo en estos últimos minutos la ofensiva del Valladolid. Kundi de nuevo, balón en juego para Tino. Joaquín. Cortó Minguela. Minguela buscando la posición correcta a Yáñez, que no llega. Corta finalmente Orbe Gozo. Y lleva ahora el esférico en su poder a Blanedo para Kundi. El partido ha decrecido en vivacidad, pero no en formas y comportamientos. El Valladolid se afana en sus contragolpes, en su juego ofensivo permanente y dominio, pero carece finalmente de efectividad cuando entra en los últimos dominios defensivos del Sporting de Gijón. Y repetimos que Aravena y Yáñez son un hándicap en el juego del Valladolid. Se trata de dos hombres en los que precisamente se basa el equipo de forma principal, con independencia del juego de hombres como Eusebio y Jorge. Pero Yáñez y Aravena son las estrellas y hoy están muy, muy bajos. Joaquín lleva el balón en juego para el Sporting. Estilo. Buscando Eloy, pero cortó seguro a Andri Nueva. Torrecilla. Eusebio, al que vemos también apagado en la noche de hoy. Kundi.
Esteban, Joaquín, elude bien la entrada de Duque. Orbegozo. Para Esteban. De nuevo Esteban. Tino. Triangulando bien con Esteban. Consiguió el tiro. Tino fallido. Y fue Kyle quien retrasó a su guardameta Fenoy. Juan Carlos. Para Jorge. Y Eusebio. Dos hombres que tampoco están brillando en la noche de hoy. Yáñez por la izquierda, junto a El Mino, se va Yáñez, y falta clarísima y primera tarjeta del partido en ese pseudo placaje de Mino. Eleven, repetida esa acción, casi un placaje de rugby en el minuto 14 de juego de esta segunda mitad. Primera tarjeta del partido a Mino, el central, el stopper del equipo asturiano. Y junto al balón Eusebio y Aravena, con el colegiado Soriano Aladrén. Vamos ahí en ataque a Yáñez. Fuera de juego precisamente del jugador chileno, mientras los dos jugadores, tanto Aravena como Eusebio, querían impulsar esa falta. A Blanero, que por el momento no está pasando por demasiados apuros y está resolviendo bien el trabajo cuando se cumple, como ven en pantalla, minuto 15 de esta segunda mitad. Continúa el empate a cero entre el Valladolid y el Sporting de Gijón. Mino, más allá, justo en el centro del campo, corta a Minguela. Minguela, para Torrecilla. Gail. A Pato Yáñez. Cortó Zurdi. Jiménez. Zurdi, para Tino. Zurdi Esteban, abre Esteban hacia Orbegozo, Joaquín. No pudo zafarse de Minguela y balón que recupera el Valladolid. Minguela, Gael, Zurdi, que no ha podido controlar. Aravena, se le fue el balón y recupera para el Sporting Joaquín. Largo buscando a Eloy, pero sale bien Eloy, Fenoy. Impulsando el balón Jorge. Para Aravena, dentro del área, y limpiamente le sacó el balón Orbegozo. Bueno, en realidad lo que pasa es que lo ha perdido él mismo, porque apenas se ha hecho ningún esfuerzo el jugador del Sporting para hacerse con el balón, se lo ha entregado el propio Aravena. Gail, buscando la apertura a Juan Carlos. Le cuesta muchísimo entrar a Valladolid en zona de peligro. Y ahora es Mino quien conduce el esférico para Jiménez. Joaquín. Joaquín, pase correcto y córner. Córner cedido por Minguela cuando se escapaba este jugador que tienen en pantalla, precisamente Esteban. El Sporting de Gijón, decía
Frederic Porta, no es que haya constituido una muralla delante de Ablanedo, es que sus jugadores, ante el ataque del contrario, hacen muy bien los relevos por zona y salen bien con la pelota. No es un sistema defensivo de colocación permanente de hombres delante de su portero. Pedari enviando largo para Pato Yáñez, buscando el contraataque. Desde luego no es un catenacho lo que está haciendo el Sporting, está demostrando oficio en labores defensivas. Y Yáñez, que intentaba buscar a Jorge, y corta Esteban. Viendo jugar a los equipos se comprenden muchas cosas. Se comprende, por ejemplo, que el Gijón efectivamente tenga solo 16 goles en contra, aunque 9 a favor. Y es porque su fútbol es prácticamente un magnífico sistema defensivo. Finalmente no salió ese balón que atrapó Ablanedo. Y es Jaime ahora quien intenta burlar a Juan Carlos, que está realizando un partido más que notable, efectivamente. Acabó Jaime por hacerle falta al lateral y segunda tarjeta del partido, en este caso para Jaime, cuando se cumple el minuto 19 y 50 segundos de juego. Vemos la acción repetida, como haciendo el tackle se lleva el balón Juan Carlos y la obstrucción ahí, ese toma y daca con codazo final de Jaime a Juan Carlos en la refriega por la disputa del balón. No vale ese lanzamiento, no estaba la barrera a la distancia reglamentaria y de nuevo con el esférico Cañón Aravena. Y en el área, 4 jugadores del Valladolid. Paró bien, seguro, siempre Habladero. Jiménez. Esteban y se lleva el balón Minguela. Torrecilla, están muy encima los jugadores de Sporting. Se llevó bien el esférico ahora Cundi. Cundi buscando, tocó con la mano efectivamente, como reclama Zurbi Andrinoa, pero el colegiado no ha señalado esta acción. Eusebio, Gail, empieza a animar la parroquia del Nuevo Cerrilla a su equipo, buscando más profundidad en el ataque y ese gol que no llega hasta ahora. Falta, ha indicado Soriano Aladrén en esa protección de Aravena al balón, que obstruía la acción de los defensores del Sporting. Será Jiménez quien ponga el balón en juego otra vez. No, es Mino quien le releva en esa acción. Y de paso el Sporting gana unos segundos. De nuevo el balón en poder del Valladolid. Es Gail, abriendo para Torrecilla. No se desmarcan los compañeros de Torrecilla. Gael, que resbala. Andrinúa para Juan Carlos. Eusebio. Cortó Jaime. Recupera Juan Carlos para el Valladolid. Juan Carlos buscando a Jorge. Y finalmente es Eloy quien se lleva ese balón. Eloy está incansable en todas partes, está ahora ayudando en las labores defensivas de su equipo. Joaquín abre, descongestiona el juego para Esteban. Ángel Torrecilla, Eusebio, buscando a Yáñez, pero llegó antes Mino. Para Cundi, Joaquín,
estaba pidiendo y hacia él va el balón. Estaba pidiendo el esférico Zurdi, Joaquín. Eloy. Lo pegó con Joaquín. Y cortó finalmente Juan Carlos. Está perdiendo fuerza el Valladolid al mismo tiempo que el Sporting de Gijón se muestra más entero y está ahora abandonando un tanto su sistema defensivo para contragolpear. Ha debido advertir que el Valladolid primeramente no es tan rápido como en el primer tiempo y en el inicio de este, y segundo porque el Sporting se da cuenta de que puede llegar incluso a adelantarse en el marcador. No sería lo justo, pero en el fútbol muchas veces esto no sucede. Yáñez, con Cundi como eterna sombra casi. Joaquín, buscando largo y en fuera de juego a Eloy. Ahora mismo, en este contragolpe que acaban de ver ustedes del Valladolid, pues como un resorte, todo el Sporting ha entrado en su campo a defender la acción atacante del equipo vallisoletano. Está bien preparado físicamente y tácticamente este Sporting de Gijón. El Valladolid no encuentra hueco al margen. Buen quiebro ahí de Eloy, que busca Zurdi, pero se cruzó bien Torrecilla. Tino. Balón suelto todavía. Zurdi, de nuevo Tino, que no pudo empalmar. Estuvo ágil ahí Fenoy. Un poco lento han dado Eusebio en esta acción, dando tiempo a que ganara la acción el jugador del Sporting, y centra Joaquín para que bloque Fenoy. Falta en este salto entre Mino y Yáñez. Eusebio para Torrecilla. Yáñez. Torrecilla de nuevo triangulando con Yáñez. Yáñez le sale al quite, al cruce Jiménez, y el balón a córner. Y hacia la esquina que va a la vena. Aravena, muy cerrado, seguro a Blanedo bloca. Joaquín de nuevo, y ya está Eloy buscando el desmarque por delante. Aunque Joaquín prefiere lo seguro y amarrar bien el esférico, cosa que por poco no logran. Ahí está Zurdi. Un poco más retrasado en esta segunda mitad, triangulando también de nuevo con Tino. Zurdi, no ha salido el balón. Eloy. Y lanzamiento de Eloy que se va fuera. Ahí tienen a Eloy. El Valladolid parece que va a hacer algún cambio. More está calentando en la banda y puede salir en lugar de Duque o del mismo Aravena. Y se ha lesionado, ahí le vemos en el suelo, Juan Carlos. Tal vez sea un calambre. Se queja más o menos del muslo izquierdo. Y ahí le vemos rodeado por Soriano Ladrén, Minguela, Eloy. Tenemos junto a nosotros uno de los técnicos del Valladolid, Pere García, que es hermano de aquel jugador, o del jugador que fue del Real Madrid, del Elche, y que actualmente milita en las filas del Murcia. Vamos a pedirle a Pérez García cómo ve él este encuentro hasta el momento. Ya ven
de esta segunda mitad, y por mucho que animen las charangas vallisoletanas, esto no se anima para el equipo local, que no llega con facilidad a la puerta que defiende Ablanedo. Ahora conduce el esférico Jorge, cortó Joaquín, y ahí está Jaime, de nuevo Joaquín. Con furia por la banda izquierda, triangula con Tino, Tino de nuevo, Orbegozo, logró evitar que saliera fuera el balón. Y parece que el entrenador Novoa va a ratificar lo que hace unos minutos decíamos: el Sporting parece decidido a intentar ganar el partido, y una prueba es que en la banda está calentando Kini, el veterano jugador, 36 años, ahí está Novoa, el entrenador del Sporting de Gijón. La salida de Kini indicaría precisamente eso, que el Sporting está dispuesto a conseguir algo más que el punto que hasta el momento ha logrado en el estadio de Zorrilla. Eusebio. Media hora de juego ya de esta segunda mitad y continúa el empate a cero inicial, mientras Juan Carlos se va casi en el banderín, alza la mirada ante el Jaime y córner finalmente. Está buscando con ganas la penetración por la banda izquierda Juan Carlos, y es Duque quien va a realizar este lanzamiento desde la esquina. Al punto de penalti casi, salta Andrinoa, y falta que señala por quizá algún empujón de Gael en el salto a Mino. Esteban. Yáñez, Aravena, Duque, bueno. Vemos la repetición de esta acción ofensiva del Valladolid con el disparo de Duque que se va afuera, a la derecha de Ablanedo. Orbegozo. Buscando a Zurdi, se anticipó Torrecilla y ahora es Tino quien conduce el esférico. Ha quitado Soriano a la red en la ley de la ventaja. Joaquín para Zurdi, que no llega. Juan Carlos de nuevo. Jorge. Aravena. Cordero Orbegozo. Y de nuevo saque de esquina. Saque de esquina que en esta ocasión va a lanzar Aravena. Ese remate de Gael lo sacó bajo los palos casi Orbegozo. Era una ocasión tal vez la más clara que ha dispuesto el Valladolid en lo que va de partido, porque ese balón casi se colaba al empalme de Gael cuando fue sacado en última instancia por Orbegozo. Juan Carlos. Minguela. Torrecilla, Jorge. Y mano ha señalado ahora Soriano Aladrén, mano de Aravena.
pide cambio el Valladolid. Se va a retirar el número 11, Duque, y va a entrar en el terreno de juego el número 15, More. Ahí vamos a ver lo que decíamos antes, esa oportunidad, tal vez la mejor del partido del Valladolid. El córner sacado por Aravena, el remate viniendo desde atrás de Gail, y Orbegozo como saca el esférico cuando parecía que a Blanedo ya no llegaba. Y ahora ya en vivo va a sacar el balón Mino. Más allá del medio de campo, han saltado Moré y Joaquín. Y el balón en poder del Valladolid. Lo juega Gail para Minguella. Yáñez con el Cundi. En serio, cortó Mino, Minguella. Busca muy bien el taconazo para Deportes de Juan Carlos. Carlos cortó demasiado, apuró demasiado esa jugada. Qué lástima, señores, qué gran jugador es Juan Carlos, pero qué vicio ese de pretender hacer en el último metro lo que es prácticamente imposible. Rompe muchas de sus magníficas acciones por esta costumbre de querer apurar hasta no sabemos qué, qué es lo que pretende, pero qué bien está jugando el jovencísimo jugador del Valladolid. Y cuando faltan 10 minutos de juego va a entrar en acción, sustituyendo a Zurdi, Kini. Ahí tienen ustedes uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol español. Un hombre que siempre lo dio todo. Y ahí veíamos la repetición de esa acción de Juan Carlos. Y Kini con el dorsal número 15, dispuesto a aprovechar cualquier fallo defensivo. Y como ocurre en todos los campos de España, entra Kini con ovación. Esto es uno de los logros más grandes de este jugador, lo que se le aprecia en todas partes y cómo el partido, a pesar de que está 0-0, este magnífico público de Valladolid ha recibido al Brujo con una gran ovación. Ahí está Yáñez, que hace un buen quiebro, lanzamiento y bien seguro paró ahí a Blanedo. Juan Carlos, vemos la repetición de esta acción, como dispara bien con efecto Yáñez, y Blanedo seguro bloca en esa acción. Y en vivo de nuevo, Gail con el esférico. Minguella, Juan Carlos. Yáñez de nuevo, no pudo controlar ahí. El Valladolid vuelve otra vez a la carga, el partido ha cambiado radicalmente en estos momentos. El Valladolid se juega sus últimos cartuchos y ataca más con coraje que con acierto. Cuando faltan 8 minutos para que acabe el partido, el Valladolid no está dispuesto a perder uno de sus dos positivos en la clasificación. Recordemos que el Sporting, que es tercero, tiene 5 positivos. Y ahí está el Brujo en acción, Kini, Joaquín. Gail cortó el centro y es Aravena quien busca el contragolpe. Cortó Mino y Cundi. Ahora es Eusebio. Atención, solo se quedó y cruzó en demasía el esférico Yáñez. No pudo controlar ahí Mino. Estamos viendo ahora unas buenas ocasiones en la portería de Ablanedo y esta es la repetición. Mino que no controla, Yáñez que se queda solo y que cruza demasiado el esférico ante la media salida de Ablanedo. Se fue por poco. Se fue por poco, pero lo que ha perdido es prácticamente un gol de los que en el argot futbolístico se dice cantado. Tocó Minguella con la cabeza, Kini saltó más ahora que Juan Carlos. Andrinova y More que no puede llegar al balón.
38 minutos y 40 segundos de juego. No se complicó ahí Gail Orbegozo. Eusebio, pero tiro hacia Yáñez. Un pase fortuito, se va bien. Yáñez centra perfectamente y casi gol, un vicegol. Casi gol en propia meta de Jiménez. Vean la acción repetida. No llega a Blanedo en su estirada y Jiménez, tal vez desorientado porque no llegara a Blanedo, de nuevo otra ocasión de peligro. Es Aravena. Se le fue un poco alto. Observen ustedes que el Valladolid es otro, ha sido otro hasta este momento y desde hace unos minutos, tan pronto como Aravena y Yáñez han comenzado a acertar en alguna de sus acciones, y es cuando el Sporting de Gijón ha sentido verdadero peligro. El disparo de Yáñez, la ocasión de gol y esta última jugada. Y a punto de entrar ya, en los cinco últimos minutos de juego. Juan Carlos para Moré. Moré que se va por la izquierda, entre los gritos de ánimo del público, hace ese requiebro. Con él corre Jaime. Moré busca algún compañero, es Yáñez, y va a cortar Cundi. Moré. Se llevó el esférico Joaquín, propiciando que el balón quedara en poder del Sporting de Gijón. En ataque de nuevo el Valladolid. De nuevo la carga es Minguella, para Aravena, y sacó milagrosamente casi a Blanedo con la punta del pie. De nuevo Eusebio, remate en posición inverosímil pero flojo de Aravena, que se lamenta y se queja en el suelo. Jiménez para Tino, y el partido se anima. Es Esteban para Kini, y ahí está Andrinova. Anima fuerte ahora el público del nuevo Zorrilla a su equipo. Queda poco tiempo para intentar que desaparezca ese 0-0 del marcador. Ha habido una falta ahora no señalada. Kini ha abierto perfectamente. Atención, porque es el gol. El gol de Sporting de Gijón conseguido por Jaime en esa apertura perfecta hacia la derecha del maestro Quinocho. Ahí la repetición de la jugada, y como muy bien Jaime espera que salga Fenoy, le engaña un poquito y le levanta suavemente, le toca, así es el fútbol. Tres o cuatro ocasiones del Valladolid y ha sido Jaime, ese hombre que tienen en pantalla, el número 10 del Sporting, quien ha conseguido en el minuto 41 el 0-1 para su equipo. Pérez García acaba de marcar el Sporting su primer gol, el único del encuentro. Si esto terminara así, ¿sería justo? Bueno, es que hablar de justicia en el fútbol es muy difícil, porque muchas veces un equipo domina durante todo el partido y pasa como hoy, ¿no? Que llega el contrario en una ocasión y te hace un gol. El Valladolid ha tenido hace unos momentos dos o tres jugadas muy claras. Antes hemos hablado de los extranjeros de Valladolid, y Patricio Yáñez es un jugador muy importante para el Valladolid. En cuanto ha hecho dos o tres jugadas ha creado peligro. Pero mira lo que es el fútbol en un contraataque, pues el Sporting fue una jugada perfectamente legal y muy bien llevada, muy bien abierta hacia la derecha por Kini, pues ha conseguido el gol que de momento le da la victoria. Qué zorro es Kini en esa apertura, qué bien ha visto cómo llegaba desde atrás lanzado Jaime. Y atención, porque esto puede significar la primera derrota del Valladolid en su casa en la Liga, pero no adelantemos acontecimientos. Ahora parado bien ese córner a Blanedo. Decíamos que en siete partidos hasta ahora, este es el octavo que juega el Valladolid en casa, había ganado cinco y tan solo había cedido dos empates. Y Kini haciendo brujerías por el campo. Muy bien abierto ahora, aunque corta Torrecilla. Minguella contrarreloj para Yáñez. ¿Cómo se ha animado el partido? Y ahí ha provocado Yáñez lo que busca muchas veces. Y claro, eso es un juego y no está mal.
lo que busca el Valladolid, una falta bien centrada para que el cañón Aravena ensaye su trayazo. Ahí vemos la acción repetida. Tal vez haya falta, pero la provoca muy bien Yáñez, que también es un acierto, saber provocar las faltas, claro. Y entramos ya, faltan 5 segundos para que entremos en el último minuto de juego con esta casi última oportunidad para el Valladolid. Soriano Aladrén colocando la barrera. Tocó Eusebio y rechazó la barrera de cabeza y Kini, que ha cedido córner. Por suerte, el fútbol nunca será una ciencia exacta. Y eso lo demuestra que el Valladolid, que ha gozado de mejores oportunidades, está por ahora perdiendo con el Sporting, que solo ha tenido esa clarísima y muy bien conseguida por Jaime finalmente. De nuevo córner. El balón tocó en este hombre precisamente, en el hoy, y va a ser Minguella quien de nuevo, con todo el Valladolid al ataque y todo el Sporting naturalmente en su área. Y el árbitro señala ahora falta de Jorge a Joaquín. Y falta con tarjeta. Ha protestado Jorge. Y Soriano Aladrén, cuando se cumple exactamente el minuto 45, no ha dudado en señalarle esta tarjeta. Por protestar. Sin prisa, tanto Mino como Ablanedo. Estamos ya en el periodo de descuento. Mino muy largo. Juan Carlos, Minguella. Toca Tino, toca Jaime, el autor del gol, del único gol del partido. Jaime de nuevo el contraataque, 3 contra 3. Jaime, Eloy, Kini. Eloy se va, el autopase se le fue y cortó Fenoy. Final del partido. Final del partido en este exacto momento, minuto 45 y 49 segundos de juego, y termina el partido con victoria del Sporting de Gijón por 1-0, conseguido por Jaime, ante el Valladolid en el estadio del Nuevo Zorrilla. Los partidos se resuelven en el marcador y ahí el Sporting hizo un gol y ninguno el Valladolid. Probablemente este no debió ser el resultado, pudo haber sido el 0-0 después de haber asistido a las grandes ocasiones que ha tenido el Valladolid, pero que no ha sabido aprovechar, crear oportunidades de gol y errarlas, una por defecto en el remate final y otras porque no se sabe cómo ceder bien a un compañero o tirar acertadamente, equivale a nada. Ahí el Valladolid ha sido inferior.